repertorio de obras 100% de compositores costarricenses, el coro UCR Coral y la Orquesta Humanidades, ambos de la Escuela de Estudios Generales, deleitaron al público con un extraordinario concierto conformado por obras de los maestros Carlos Castro, Marvin Camacho, Dolores Castegnaro, Sergio Delgado y Diego Castillo. Esto se logra gracias a un apoyo importante de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y la visión de nuestro director Gustavo Soto, director de la Escuela de Estudios Generales, y por supuesto toda la ayuda que nos brindó la Escuela de Artes Musicales a través de su director Ernesto Rodríguez. No hay ni un solo compositor extranjero, todos son compositores nacionales, y además podríamos decir que es una noche de estreno, porque todas las obras que se van a realizar son obras que nunca se han realizado en la forma en que se están ejecutando hoy por primera vez. Las obras del maestro Castillo, el maestro Carlos Castro, el maestro Sergio Delgado y el maestro Marvin Camacho son estrenos mundiales. La UCR ha logrado conformar variadas orquestas y coros que llevan estos conciertos a diferentes escenarios y comunidades del país, visibilizando así el derecho de las personas al acceso a las artes, a las diferentes manifestaciones culturales. Tanto UCR Coral como la Orquesta Humanidades son grupos artísticos de la Escuela de Estudios Generales, en donde todas las personas de la comunidad pueden participar realizando una audición. En este momento estamos empezando a realizar la apertura de los proyectos de nuevo a la presencialidad, gracias a toda la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social y también la colaboración de la Escuela de Estudios Generales. El concierto fue un éxito también gracias a las interpretaciones de las sopranos Ivette Ortiz e Ivette Rojas, las mezzosopranos Marcela Alfaro e Isabel Guzmán, el tenor Ernesto Rodríguez y el barítono Diego Castillo. Sin duda alguna, un concierto muy pertinente frente a la celebración de 200 años de vida independiente de la sociedad costarricense.